Buen día, amigos de Colombia.com. Estamos aquí con el doctor Ernesto Torregrosa, jefe de gestión de riesgo farmacéutica de la droguería por subsidio, quien nos hablará un poco acerca de esas dudas que han surgido alrededor de la vacunación en nuestro país. Doctor Ernesto, buen día y bienvenido a los micrófonos de Colombia.com. Muy buen día para ti, Christopher. Gracias por esta oportunidad y este espacio para poder brindar la información que todos requieren. Bueno, para comenzar, el pasado 26 de enero salió una encuesta del DANE, un pulso social del DANE, que nos dice que el 40% de los colombianos dicen no querer vacunarse, pues a pesar de que ya llegaron las primeras dosis, ya son casi medio millón de dosis que han llegado aquí al país. ¿Cuál crees tú que puede ser ese rechazo alrededor de la vacunación aquí en el país? Fíjate que esa, y me alegra mucho, Christopher, que arranquemos con esa pregunta que es supremamente interesante, porque a la gente, a las personas hay que darle un parte de tranquilidad. Nosotros en Colsubsidio y en los 477 puntos que tenemos a nivel nacional, quizá la principal pregunta que nos hacen es esa: ¿por qué colocarse la vacuna? ¿Qué tiene la vacuna? Y por supuesto, lo que creo yo ha sucedido es una gran desinformación hacia las personas con respecto a esta herramienta fundamental, que a mi modo de ver es un éxito de la medicina moderna. Haber desarrollado una vacuna en tan poco tiempo contra una pandemia, o contra un virus de una pandemia, claramente es un éxito de la medicina. Entonces, seguramente hay una gran desinformación. Sabemos perfectamente que hoy día funcionan las redes sociales, los fake news, etcétera, y una cantidad de información no cierta, y por eso el principal consejo, para redondear la pregunta, es que la gente busque fuentes confiables, se informe, como lo hacemos nosotros con todos nuestros usuarios en Colsubsidio, para que realmente se den cuenta de lo importante, no solamente en responsabilidad personal, sino en colectiva, de aplicarse la vacuna. Bueno, pero entonces, en relación con esto, hay un 40% que dice no quiere vacunarse, pero hay un 60% que está de acuerdo con esta vacunación. Sin embargo, pasamos al extremo y dicen, no, pues voy a recibir la vacuna, o incluso los médicos ya están vacunando, los ancianos ya están vacunando, ya se pierden todos los protocolos de bioseguridad. ¿Es esto cierto? O sea, ¿no es necesario ya el uso de tapabocas ya que comenzó el plan de vacunación en Colombia? Mira, la respuesta es un contundente no. Realmente, y es bueno que la gente sepa que no es que haya llegado el avión, aterrizó con las vacunas y se fue el coronavirus. No, señor. Realmente hay tres medidas, todos las conocemos, pero es bueno reiterarlas, que son el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de un tapabocas de muy buena calidad. Mientras sigue el proceso de vacunación y hasta que no se tomen determinaciones por parte de los entes de control y de regulación en sentido contrario, hay que seguirlo haciendo, porque obviamente ya se explicará en detalle cómo funciona el tema, pero por ahora vacunarse y seguir utilizando o implementando los protocolos de bioseguridad. Otra de las dudas que surgen a los colombianos es, bueno, yo me vacuno, ya, o sea, ¿estoy exento de contagiarme? Ok, esta es una pregunta que hay que explicarla de varias maneras. Uh-huh. La primera, y ojalá todos los que nos escuchan, no sé si me lo permites poder explicarles qué es una vacuna, porque seguramente mucha gente... Claro, claro que sí. Listo, una vacuna, para propósitos prácticos y hacerlo muy muy sencillo de entender, es un producto biológico que básicamente se usa como estrategia para prevenir, ya sea de manera primaria, una enfermedad, logrando que al entrar al cuerpo, el sistema inmune crea o desarrolla los anticuerpos y la respuesta inmune necesaria para evitar que ese virus o agente etiológico, cuando llegue, nos infecte. O si nos infecte, el proceso infeccioso o la enfermedad sea muy leve. Entonces, en ese entendido, si así funciona la vacuna, es fundamental entender entonces que cuando ella entra al cuerpo, requiere un tiempo determinado para generar las defensas necesarias para que el sistema inmune se refuerce, que puede ser más o menos entre 21 y 28 días, y si se le puede dar más tiempo, mejor todavía. Entonces, no es que me la vacune y no me va a dar inmediatamente. Va a haber un periodo larguísimo, ¿sí? No solamente el del desarrollo de las defensas, sino ya luego, posteriormente, el periodo de inmunidad, que se supone que es de algunos años, básicamente, dependiendo del tipo de vacuna. Y en ese orden de ideas, obviamente, yo estoy protegido, pero como todavía no se ha logrado ese famoso 60% del que estamos hablando
para lograr el rebaño inmunológico de forma que el virus no esté circulando, pues obviamente hay que darle tiempo al cuerpo y por supuesto para que empiece a actuar ya la vacuna. Bueno, aquí dice un punto importante y es que toca darle tiempo de 21 a 28 días y en el caso de las vacunas que llegaron al país, que son las de Pfizer y las de Sinovac, son dos dosis, ¿no? Mucha gente dice, no, yo me aplico una sola dosis y con eso me tiene que servir pues para evitar también nuevamente el ingreso a clínicas, a hacer todo el proceso, este tipo de cosas. ¿Es cierto que con una sola dosis me protejo o es necesario en el caso de estas dos aplicarse la doble dosis? Son necesarias las dos. Yo siempre coloco este ejemplo, Christopher, y es, sí, a ver, vámonos a un extremo. Asumamos que a una persona le diagnostican cáncer y le dicen tienes que hacerte una quimioterapia por un año, no se la va a hacer por 6 meses o 3 meses, tiene que hacérsela por un año. Y si tú sufres de presión arterial, de diabetes o cualquier enfermedad crónica y te dicen tienes que tomar tal medicamento 2 veces al día, no te lo puedes tomar una sola vez. O si te dicen una sola vez al día, no te lo puedes tomar 2 veces porque el efecto va a ser mejor. Respuesta concreta, se tiene que aplicar las dosis indicadas por el laboratorio o por quienes diseñaron la vacuna. Otra pregunta, otra duda es, ¿qué síntomas me pueden dar a mí al vacunarme? Ok, este es, digamos, muy común. Esta vacuna, como cualquier otra vacuna, como la de la fiebre amarilla, como la de la tosferina, la de la polio, en fin, la que a todos nos han colocado de pequeños o que le colocamos a nuestros hijos, etcétera, va a producir una reacción normal porque el organismo está entrando, digamos, un cuerpo extraño está entrando al cuerpo, pero el organismo puede reaccionar con fiebre, con malestar general, con dolor de cabeza, algo así, y en el sitio de la aplicación, una reacción local como enrojecimiento, dolor, inflamación. Obviamente, en el sitio donde le hacen la aplicación, le dan unas indicaciones o signos de alarma de que si la persona presenta alguna situación anómala, distinta a la que le están explicando, pues debe consultar para ver qué medidas se toman. Y sabemos también que es muy diferente los síntomas que nos pueden dar al aplicarnos la vacuna que los síntomas que nos pueden dar en caso de que nos infectemos del COVID-19 a pesar de estar vacunados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que nos pueden dar en caso de ya recibir la inoculación? Excelente. Mira, fíjate que es también bueno aclarar que cuando tú te aplicas la vacuna, ¿te acuerdas que yo mencionaba que debe pasar un periodo de tiempo necesario para que el organismo organice todo su aparato inmunológico? Durante ese periodo tú puedes tener contacto con el virus o incluso 1, 2, 3 días antes sin saberlo, ¿cierto? Entonces, los síntomas clásicos de la para obviamente una persona que va a ser sintomática, porque recordemos que hay quienes tienen el virus y no presentan ningún síntoma, por fortuna. Entonces son, por ejemplo, puede haber fiebre, a veces una fiebre que es imperceptible, el que llamamos nosotros febrícula, ¿cierto? De 37.8, 38, y uno puede no sentirlo. 1, 2, malestar general o dolor en el cuerpo. 3, este es un síntoma que hemos visto que ha sido muy, muy, muy frecuente, y es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, ¿sí? Otro, el síntoma clásico de cualquier infección respiratoria aguda o gripa, es rinorrea, sensación en la garganta como de carraspera. Fíjate que en los primeros, digamos, días de la infección regularmente no hay tos, ¿sí? Digamos que son los más frecuentes, son síntomas respiratorios. Ahora, si se trata de un virus respiratorio, pero, a ver, tiene una característica y es que también afecta a otros órganos y a veces se pueden presentar diarreas. Ok, vale. También, algo que nos preguntan mucho es, ¿esta vacuna, o en especial las dos que llegaron a Colombia, son para todas las personas? ¿O hay alguna contraindicación, hay alguna persona, alguna población en específico que no pueda aplicársele este biológico? Fíjate lo importante de esto, Christopher. El día 20, no estoy seguro, los últimos días de febrero, precisamente salió un documento expedido por el Instituto de Enfermedades Transmisibles y también, por supuesto, por el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, SARS-CoV-2, donde dice o empieza a hablar de todos los lineamientos, más allá de los que ya se habían dado, de aquella categorización que todos conocemos de la primera línea de frente, de los médicos, de las personas por encima de 80 años, luego los que tenían factor de riesgo. Cada uno de nosotros está, digamos, en un grupo específico hasta llegar hasta la última línea de esa, digamos, de las personas en las cuales está indicada la vacunación. Y me refiero a ese documento porque yo lo leí detenidamente, son 17 páginas, y básicamente
casi todo el mundo tiene la indicación, incluso, y es bueno aclararlo porque seguramente habrá quienes pondrán el grito en el cielo, pero el documento habla incluso de que no está contraindicado en mujeres embarazadas ni tampoco en menores de 16 años. Fíjate lo importante de esto. Obviamente no están en la primera línea, claramente, porque no se ha demostrado que existan efectos adversos. Y ahora, otra de las preguntas, me adelanto un poquito, es si las personas que han tenido el virus se deben vacunar. El lineamiento lo que dice es que las personas que han tenido el virus se deben vacunar, pero en caso de una baja disponibilidad de la vacuna, deben esperar por lo menos unos 90 días y tampoco van a estar, por supuesto, en la línea de priorización. Pero aparecen personas con cáncer, con trasplante, etcétera, en las cuales hay indicación, incluso personas con VIH. Ok, vale, o sea, eso es muy, muy importante. O sea, las personas que tengan comorbilidades pueden presentar síntomas mucho más severos que personas que en teoría se encuentran mucho más sanas. Es lo que entiendo también. ¿Con la vacunación? Sí, con la vacunación. No. Las personas que tienen comorbilidades, uh-huh, en el caso de que lleguen a presentar alguna sintomatología, pues lo que se espera es que, como recordemos que las vacunas son un componente del virus, dependiendo de cuál vacuna, por ejemplo, la de Pfizer es ARN, o sea, material genético. En el caso, por ejemplo, de las que acabas de mencionar, Sinovac, la Sputnik, eso realmente son proteínas del virus. Y hay otras que sí son virus atenuados, pero bueno, de pronto no entrar en ese detalle, si quieres lo revisamos más adelante. Pero lo que quiero decir con esto es que finalmente lo que entra al cuerpo es material del virus, independiente de cuál sea el material, y el organismo va a generar una memoria para que cuando verdaderamente venga el virus, ya él diga, yo a ti te conozco, y genere inmediatamente todos los policías del cuerpo, es decir, el sistema inmunológico. Entonces, las personas que tienen factores de riesgo, lo que puede presentarse, no, digamos que no es lo ideal, pero se pueden presentar síntomas leves de la enfermedad. No la van a desarrollar claramente. Ah, ok, vale, perfecto. Entonces, digamos que frente a todo esto de que si yo me vacuno, no estoy exento de que me dé la enfermedad, de que puedo tener síntomas, ¿qué gana el país, qué ganan los colombianos al vacunarse entonces? Pues varias cosas. Es una pregunta muy buena porque realmente tiene sentido. Pero a la hora de la verdad, el verdadero análisis acá es, si nosotros nos vacunamos y tenemos en cuenta la responsabilidad individual que nos corresponde a cada uno, ¿qué vamos a lograr? Por ejemplo, que se minimice el riesgo de contagio en las personas, buscando obviamente la inmunidad de rebaño. Bajar la severidad de la enfermedad, como te mencionaba hace un momento, en las personas que tienen el riesgo. Bajar la mortalidad, porque entre menos personas con factores de riesgo desarrollen la enfermedad, claramente menos gente va a morir. Proteger a los profesionales de la salud, que es fundamental, ¿sí? Las enfermeras, los médicos, etcétera, porque recuerden que son los que tienen más exposición a ese riesgo, ¿cierto? Y eso se traduce en no mermar la asistencia médica y que sea suficiente para cuando se necesite. Y por último, repito, lograr la inmunidad colectiva, que está alrededor del 50 o 60% de la población, llámese mundial o de cualquier país. Listo, doctor, ya para finalizar, ya como más tema médico, más tema personal, ¿usted cómo ve que se está desarrollando el plan de vacunación en temas de logística, en temas de la inoculación tanto a médicos como a adultos mayores, que son los de la primera fase? Porque leíamos hace poco un estudio y decían que al paso que vamos, o sea, el gobierno nacional quiere vacunar al 70% de la población antes de terminar el 2021, pero que al paso que vamos nos demoraremos más de 7 años en llegar a esa inmunidad de rebaño. ¿Cómo ve usted esto? ¿Qué consejos puede darles también si se ve en la obligación de hacer ese tipo de cosas? Muy bien, la primera parte. Uh-huh. Debo reconocer, para nadie es un secreto, que el proceso ha arrancado lento, pero hoy tenemos más vacunados que hace 10 días, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, me parece que el análisis lineal que se ha realizado, el cual tiene una lógica estadística y matemática, pero que yo no comparto, no puede ser al ritmo que vamos. Es decir, si yo, evidentemente, hago un análisis lineal al ritmo que vamos, seguramente van a ser esos 7 años de los cuales habla ese estudio. Realmente, cada día vamos mejor. Yo no, con esto no estoy diciendo que vayamos, digamos, excelente. No tenemos el aparato logístico que tienen otros países desarrollados, que ya, por supuesto, nos llevan mucha ventaja. Pero en la vida todo es un proceso. Nada es inmediato.
Entonces, acorde a nuestras necesidades, acorde a nuestra capacidad, vamos en un proceso que, insisto, cada día va mejorando. Hay oportunidades de mejora, por supuesto que sí, pero seguramente en unos, no sé, en un par de meses ya estaremos hablando de cómo comenzó de forma tan débil y cómo va a estar fortalecido en su momento. La segunda parte de la pregunta. Desde el punto de vista estratégico, yo creería que si bien esto es un problema de salud pública y que asimismo le cabe esa responsabilidad al gobierno, porque por supuesto los recursos son públicos y asimismo las políticas y herramientas necesarias para poderlo combatir tienen que ser del gobierno, lo cierto es que tiene que empezar a echar mano o articular a todos los actores del sistema, por supuesto nos incluimos nosotros y ya estamos hablando del sector privado, con todos los procesos de auditoría que se requieran para tener control y de esta manera aumentar la capacidad y la cobertura de esa red. Tenemos que ver el vaso medio lleno. Tenemos que ver el vaso medio lleno. Creo que tenemos que ser positivos en este sentido y que claramente cada persona tome conciencia de la responsabilidad que tiene sobre este tema de la vacunación. Bueno, y tampoco puedo dejar pasar que el 6 de marzo, ya el sábado, se cumple un año desde el primer caso que se diagnosticó, que se encontró aquí en Colombia. ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo durante este año del servicio de salud en Colombia, que se ha evidenciado a través de la pandemia de la COVID-19? Bueno, mira, debo reconocer, o debemos reconocer todos, que realmente nadie estaba preparado para lo que sucedió. Yo pienso que ni los mejores expertos en gestión de riesgos imaginaban una condición de esta magnitud y del impacto que iba a tener, por supuesto. Pero lo cierto es que no estábamos preparados y sí debemos reconocer que nuestro aparato de salud no lo estaba a la altura. Pero creo que realmente supimos sobreponernos y luego de eso anticiparnos a las situaciones. No es un secreto para nadie que yo creo que nos fuimos un poquito más allá de lo calculado, por ejemplo, en temas de ventiladores y unidades de cuidados intensivos. Hemos estado a una capacidad alta, pero nunca la hemos sobrepasado. Creo que cuando tú miras las cifras poblacionales de distintos, pues no es bueno compararse, pero para algunas cosas es bueno tener valores de referencia. En algunos países la mortalidad ha sido mayor. Seguramente tenemos nosotros una situación socioeconómica muy compleja por ser un país de estas latitudes que nos ha llevado, y yo creo que todos tenemos que entender eso, a que haya gente que tenga que exponerse, porque tú y yo lo sabemos, hay gente que si no sale a la calle a trabajar literalmente se muere de hambre, tú y yo lo sabemos. Entonces yo creo que en medio de esas condiciones no ha sido tan malo, ¿cierto? Nos ha dejado muchos aprendizajes. Por ejemplo, si dejamos la pandemia de lado y nos comparamos con países como por ejemplo Japón o China, recordemos que hace 15, 20 años los orientales cuando tienen gripa salen a la calle con tapabocas. Entonces, ese tipo de enseñanzas son buenas. El hecho de que debamos tener una higiene de manos, no porque no está un virus, sino porque realmente tenemos que hacerlo por protegernos a nosotros y proteger a los demás. Es una cultura que hay que ir implementando. Entonces, yo creo que no es solo mirar los aspectos negativos, que sin duda los hay, pero creo que también hay muchas cosas de aprendizaje y que finalmente todo en la vida es así. Dios nos pone algo para que realmente tomemos lo positivo de esto y lo apliquemos. Entonces falta mucho, por supuesto, por seguir aprendiendo y entender también a valorar. Creo yo, Christopher, que hemos entendido a valorar cosas que antes no apreciábamos. Entonces dejo ese mensaje para las personas. Creo que de todo lo malo uno siempre debe sacar lo positivo. Bueno, ya para despedirnos por último, una invitación a los colombianos, a ese 40% de colombianos que aún son escépticos de vacunarse. Pues son varias cosas. La primera, infórmense bien. Las redes sociales sirven para muchas cosas, pero muchas veces no para brindar información confiable. Entonces nosotros, por lo menos con subsidio, de todas las personas que son nuestros usuarios, tienen una información veraz por expertos. Hemos trabajado el tema de forma que lo primero es informarse bien y no hacer caso de las fake news. Eso es lo primero. Lo segundo, entender y concienciarse de que tenemos una responsabilidad individual y colectiva. No solo por mí, sino por mi abuelito o la persona que está en mi casa. Tercero, adoptar una cultura del autocuidado, en el sentido de que
si yo sé que en el mundo hay una pandemia y que nos está afectando de forma importante, puede que llegue, se quede de manera estacionaria o de manera endémica, que es el término técnico, así que por épocas, distintas épocas del año o una época del año va a aparecer nuevamente. Entonces no es que yo me cuido solamente cuando aparezca, sino de forma constante. Y la última de todas es entender de que todos unidos podemos lograr. Ok, bueno, amigos de Colombia.com, él fue el doctor Ernesto Torregrosa, jefe de gestión de riesgo farmacéutica de la droguería Cochuchillo, quien nos habló un poco, nos solucionó un poco esas dudas que hay alrededor de la COVID-19 y de la vacunación, especialmente en nuestro país. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por tratar de solucionarnos un poco esto, de sacar un poco el enredo que hay en nuestra cabeza acerca de este tema, y siempre bienvenido a los micrófonos de Colombia.com. Christopher, para mí es un placer, muchas gracias, de verdad que también para Colsubsidio, por supuesto, brindarle a todos los colombianos la información, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amigos de Colombia.com, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también en nuestro portal web www.colombia.com, en donde siempre tenemos la mejor información acerca de la COVID-19 en nuestro país.